datos, rápido. ¿Para qué vergas quieres 20,000 varos? Es para comprarme un Samsung, güey. ¿Un Samsung? Güey, ¿qué no has visto que los nuevos Samsung van a traer una mona china integrada, güey? ¿Qué? Verga, verga, no, güey, ya se están acabando. ¿Una monita china? Es que hacer nuestra vida más fácil a la hora de utilizar nuestros dispositivos móviles de nueva generación. ¿Y qué hacemos nosotros? Verga. Me voy a quitar esta madre porque es un chingo de calor. Hey, ¿qué tal a todos? Yo soy Psycho. Chicos, la otra vez estaba rondando por mi TikTok. Madre, padre, lo lamento. Tengo TikTok. Y era de esas veces que estás deslizando tu teléfono para ver qué videos ves, además de puras nalgonas. Bueno, y después de estar deslizando y viendo puros videos de mujeres nalgonas, me apareció otra nalgona. Pero esta nalgona era diferente, era un personaje animado. Y desde ese día mi TikTok se llenó de puros edits resaltando la belleza de este personaje. De ahí me entró la curiosidad, ¿de dónde sale este personaje? Haciendo una investigación muy profunda, llegué a una publicación de un estudio brasileño llamado Lifearn, un estudio de animación el cual presentó al mundo la que sería la nueva asistente de Samsung llamada Sam. Y en el momento en el que Sam fue presentada al mundo, el internet conoció a su siguiente víctima. Finos, señores. Acaba de vibrar mi computadora del trancazo que le di. Desde mi pasado video de la regla 34 mencioné. Y han salido casos donde antes de que saliera el producto ya había imágenes porno de ellos. Ya lo habíamos vivido en una ocasión atrás con nuestra gótica nalgona favorita, Lady Mamacita Dimitrescu. Que la regla 34 la adoró y quién no con esas pinches tetotas. Que solo hizo falta un teaser para antojar a todo el internet. Después de esa ocasión, sale Samsung a presentar su nuevo proyecto, que para los degenerados de la regla 34 fue simplemente carne fresca. En algunos sitios de los cuales leía que criticaban esta decisión de Samsung, era el hecho de que humanizaron un asistente virtual. Prácticamente se quejaban de que Samsung eligió el camino del antojamiento. Voy a quitar esta mamada porque me está dando un chingo de calor y me estoy muriendo en pleno video. Y déjenme les digo algo, independientemente que algo tenga cara, cuerpo, curvas, culo y chichis, eso no evitará que sea profanada por la regla 34. Y si no, pregúntale a la Siri, weón. ¿Alguien me puede decir qué chingados es esto? Además de que cierto chistosito quería trolear a la comunidad de pajerines que estaban atrás de este personaje, filtrando un supuesto tweet donde Samsung oficializaba que Sam era un personaje trans. Pero como que la gente realmente no conoce lo que la regla 34 y la gente degenerada que está atrás de la regla 34 es capaz. Ya que desde ese momento empezó a llegar una ola de imágenes de Sam donde lo ponían con un vergo. Pero siendo realistas, o sea, ¿realmente hay gente que puede llegar a sentir tanta atracción por un personaje animado? ¿Qué miras, pendejo? Pero la verdad, realmente no creo que exista gente capaz de comprar un celular carísimo solo porque una monita china viene con él. ¿Qué vergas? Bienvenidos a un nuevo dispositivo Samsung, donde haremos tus peticiones una realidad. Como su nueva asistente, estoy diseñada para hacer sus deseos realidad. ¿De qué te ríes, pendejo? ¡Weona! ¿De qué estás hablando? Si ni siquiera tengo Samsung, tengo Huawei. Oh, ya veo. Y
Y bueno, chicos, eso fue todo el video por hoy. Recuerden que me pueden regalar su like si les gustó. Y si eres nuevo en este canal, no dudes en visitarlo. Podrás ver videos que a lo mejor te gusten. Y si te gustan, suscríbete. Y si no, pues no, güey, no te voy a obligar a hacer nada. Chicos, encantado de estar otro video aquí con ustedes. Y nos vemos. Hasta la próxima.